El contenido del siguiente programa se emite bajo la responsabilidad de sus realizadores y o directores. Aquí se inicia Naturaleza y Salud, con los temas que a usted le agradan, tratados en forma amena, con positividad y profundidad por nuestros invitados. Naturaleza y Salud. Muy buenos días a toda la audiencia de Naturaleza y Salud. María Paula Toro, quien les habla. Wilson Gallego nos acompaña hoy en la parte técnica por aquí, por La Voz de Cali, transmitiendo desde 8 a 9 de la mañana. Seguimos estrenándonos, pero ya vamos a cumplir una semanita. Pues Wilson, muchas gracias por esa compañía. A Igor Darío, que también nos acompaña, aunque no estamos en directo en este momento por Facebook, por YouTube, pero estamos transmitiendo el programa cuando termina. Lo montamos y les llega a ustedes al WhatsApp. A quienes quieran recibirlo, pues me cuentan que lo quieren recibir el programa todos los días. Ya desde La Voz de Cali, con un horario diferente, desde una horita más tempranito, 8 de la mañana. Y vamos a iniciar hoy con nuestros invitados del día de hoy. Estamos con el doctor Raúl Emilio Bravo. Doctor, muy buen día, bienvenido. Gracias, María Paula, muy buenos días a ti y a esa gran audiencia del programa Naturaleza y Salud. Como todos los días, inicio con mi teléfono, mi línea personal, celular, 312-786-4523, 312-786-4523. Tema para el día de hoy, siempre hablo de pacientes, de casos, que me parece que es lo más importante. Agarrarme a hablar aquí de medicina, en el sentido de que envíeme un medicamento para el estómago, realmente para mí no tiene apasionamiento. A mí me apasiona lo que yo hago, a mí me apasiona determinar el origen de por qué me estoy enfermando, por qué me enfermé. Entonces, este es el caso de una paciente que ya trae su pareja, quería venir a consulta, entonces inicialmente venía, pero decidieron también entrar a, ya decidió entrar a consulta. De hecho, no me trajo examen, simplemente me trajo el último reporte del motivo de consulta por el cual ella se refirió a la EPS, que fue un dolor en el pecho, le subió la presión, le hicieron electrocardiogramas, le hicieron unas pruebas que se llaman dímero D y troponina, las cuales salieron normales. La troponina salió en el límite normal, 32.8, creo que lo volvieron a repetir este examen. Entonces recuerden, está hablando el doctor Raúl Bravo, ¿sí? Tema para el día de hoy, dolor en el pecho. ¿Sí? Dolor en el pecho, me puse sudorosa y fui a la EPS y me encontraron la presión por encima de 200 de la sistólica. Me hicieron el electrocardiograma y el electro salió bien y las pruebas también salieron dentro de lo normal. Pruebas para detectar si hubo o no hubo un infarto. ¿Cómo se llaman, doctor? Dímero D y troponina. Aquí vamos aprendiendo, María Paula. Aquí vamos aprendiendo, ¿sí? Para que ustedes el día de mañana... Ay, yo me acuerdo que el doctor hablaba de unas pruebas también fuera del electrocardiograma, ¿correcto? Bueno, entonces ella ya vino, no trajo sus exámenes, después me quedó enviármelos por el WhatsApp, le tomo la presión y su presión está en 148 sobre 91, o sea, está elevada, mano izquierda, mano derecha 140 y pico, también 145, 48 sobre 80 y pico, es decir, está hipertensa. Sin embargo, ya toma medicamentos para hipertensión. Aquí viene otra parte importante. Palpamos el abdomen, ¿sí? Palpamos el abdomen. El abdomen nos va a mostrar cuando nos duele, María Paula, y también a Wilson, y también a Héctor Enrique, que muy probablemente nos está escuchando en su casita ya pensionadito, y a muchos pacientes y oyentes que nos están escuchando. Entonces, el abdomen nos va a dar una información. Esa información que nos da el abdomen en mi consultorio a través de puntos, si yo bloqueo esos puntos y el dolor mejora es porque estamos tratando sobre ese sitio. O sea, acertamos con el posible órgano o canal de acupuntura culpable de lo que me está sucediendo a mí. ¿Sí? Entonces palpamos el abdomen y para las personas que nos están escuchando y que saben de medicina, a nuestra paciente le duele el mesogastrio, así como suena, meso, en vez de mesa, mesogastrio. ¿Esta parte en medicina qué corresponde? Esto es lo que yo hago, una mezcla. No mezcla, o sea, he armado mi propio método, entonces esa parte corresponde a hígado,
corresponde al estómago, corresponde al páncreas. Recordar que cada órgano, cada canal de acupuntura, haga de cuenta que si yo estoy hablando hoy del hígado, él tiene hijos, ¿sí? Mínimo cuatro, ¿sí? Máximo cuatro, perdón, mínimo tres. Lo mismo con el páncreas y lo mismo con el estómago, ¿sí? El riñón tiene más, el hígado también, algunos órganos que tienen más hijos, entre comillas. Y cada uno de estos hijos tiene hijos, ¿sí? Cada uno de estos hijos tiene hijos. ¿Qué toma nuestra paciente de medicamentos? Y aquí también es muy importante. Ella toma levotiroxina, una dosis importante, 125 microgramos, medicamento para la tiroides. Aquí ya se comienza a armar el diagnóstico, así ella no haya traído exámenes, ¿sí? Entonces yo le digo a la paciente, cuando tenemos hipotiroidismo tenemos baja la energía del pulmón. No significa que esté enferma del pulmón. Si yo tengo baja la energía del pulmón, puedo tener alta la del corazón. Ella me dijo, sí. A mí me hicieron un cateterismo y me encontraron algo en mi corazón. Entonces, mire cómo comienza a coincidir. Entonces, la llevo aquí a la sala de terapia, a la palpo, le encuentro unos puntos. También un punto periumbilical izquierdo, que es muy de la parte geniturinaria. Efectivamente, me dice, no recuerdo si he tenido 3 o 5 dilataciones uretrales. Entonces, confirma que los puntos nos están mostrando una información. ¿Sí? Nos están mostrando información. Pero, ¿qué más sucedió? Ayer le hicieron un Holter. ¿Sí? Hicieron un Holter. Y detectaron que la presión se le subía más en la madrugada. Eureka. Ya estaba el diagnóstico hecho. ¿Sí? Yo inicialmente coloqué unos puntos y su presión del lado derecho mejoró. La que estaba en 148 se bajó a 130. La izquierda seguía estando un poco alta, bajó 2 milímetros de mercurio, que eso no es nada realmente. Pero cuando ella me dijo, detectaron que mi presión se elevaba no desde la madrugada, de la madrugada, yo dije, eureka, o sea, encontré. ¿Qué órganos trabajé? El hígado es muy nocturno, allí estábamos justo parados en el horario del hígado. Y el hígado, dentro de sus hijos, está corazón. ¿Sí? Dentro de sus hijos, está corazón, para que ustedes me entiendan. ¿Qué hice? Hice algo muy importante que me lo enseñó hace muchos años el médico coreano, el doctor Byung Kim. Sangría. Sangría es pinchar, hacer presión sobre el punto y extraer sangre. Eso se llama sangría. ¿Sí? Ok. ¿Qué sucedió después de la sangría? En dos puntos solamente, María Paula. Pinché puntos relacionados con hígado y puntos con corazón. La presión de 148, 149 se bajó a 136. A 136 sin colocar ningún medicamento debajo de su boca. ¿Sí? Y la diastólica, que estaba en 91, se bajó a 84. También bajó. ¿Qué tengo que hacer con esta paciente? Mandarle medicamentos homeopáticos muy importantes, el calicarbonicum, el natrium pirúvicum. Muy importante tener una prueba hepática que se llama gamma glutamil transferasa. Yo puedo también descartar que tengo intoxicación por mercurio, por plomo, por cobre, por cloro. Es decir, estos son metales, minerales, que pueden afectar mi parte cardiológica. También es importante trabajar con cactus desde el punto de vista miopático, con clalonim. Clalonim es muy importante trabajar. Y dentro de las plantas, pues volvemos a lo mismo que hemos hablado muchas veces. Plantas para el corazón, para la circulación, ajo, mastranto, muérdago, castaño de indias, ortiga, zarzaparrilla, ruda, y para la parte hepática, boldo, alcachofa, cúrcuma y cáscara sagrada. Es así, María Paula, como yo los invito a las personas que me están escuchando, ¿sí?, a que veamos la medicina, o sea, pasemos de esa etapa, porque para mí, no, por eso es que yo vivo la medicina, por eso es que me apasiona, porque es que buscar, es establecer de dónde viene, pero recetar por recetar, yo ya entiendo muchos de los médicos, mis colegas, porque en una consulta son aburridos, porque pues simplemente estoy recetando por síntomas. Me duele el pecho, un medicamento para el dolor en el pecho. Me duele el estómago, un medicamento para el dolor del estómago. ¿A usted no les parece que es mucho más atractivo saber, el determinar cuál es el origen de mi enfermedad? Es más, María Paula, ya con esto termino. El mismo hecho de que yo haga estos programas, que ustedes los mismos los están viviendo y sintiendo el apasionamiento que tengo, es la misma expresión que tengo cuando viene un paciente, porque implica que mi pensamiento, mi razonamiento, lo haga.
¿sí? Ponga a mi cabeza a funcionar, que eso es lo que me gusta, me ponga a establecer conexiones para determinar hacia qué punto debo dirigirme. Con eso termino la conferencia del día de hoy, María Paula. Un muy feliz día para todos ustedes. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Aquí lo esperamos mañana otro rato. Les voy a repetir la línea telefónica del doctor para que la tengan en cuenta, le escriban, lo tengan ahí a la mano siempre para pedirle información, para pedir una cita. Bueno, todos esos temas que están relacionados con el área médica, él es médico cirujano. Y bueno, atienden esa otra parte tan importante que es el cuidado de nuestra salud, esa toda esa parte de homeopatía también, o sea, aumenta esa parte en sus estudios de medicina, para que lo tengan así como siempre, muy pero muy presente. Su línea de WhatsApp, 312-786-4523, 312-786-4523. Bueno, Wilson, de pronto si tiene el audio que teníamos pendiente del día de ayer de Catalina para que vamos un poquito de cuidado de la piel y nos vamos también con todos los temas que tenemos para hoy. Escuchemos ese mensaje de cuidado de la piel con Catalina. Muy buenos días a toda la audiencia de Naturaleza y Salud. Feliz de acompañarlos este momentico aquí en La Voz de Cali para contarles acerca del cuidado de la piel de manera natural con los productos de Vibra Tu Alma que encuentran de manera exclusiva en la bodega de María Paula Toro. Es importante tener en cuenta de que cuando tenemos diferentes tipos de síntomas en la piel, los podemos ayudar a corregir de manera muy especializada con productos que están desarrollados precisamente para la bioquímica de nuestra piel, que son naturales y con muchos actions de experiencia. En este caso son 35 años que sumamos en el salud y en el cuidado de la piel con diferentes rutinas con toda nuestra línea de productos. Entonces, les voy a dejar aquí que llamen al número de la bodega de María Paula por si tienen temas relacionados con el acné, la rosácea, la psoriasis, el cáncer de piel, incluso diferentes tipos de dermatitis. Si están presentando alergias, no duden en dejarnos sus consultas para de esta forma nosotros diseñar para ustedes con los productos de Vibra Tu Alma una rutina especializada y muy personalizada para cada uno de ustedes. Les envío un fuerte abrazo y que tengan una linda semana. Chao, chao. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por ese buen mensaje que teníamos. Y estos productos los encuentra en la bodega. Toda la línea del cuidado de la piel. Hemos ido aumentando poco a poco. Ahora tenemos el agua de rosas. El agua de rosas es tradicional desde las abuelas, bisabuelas de mucho tiempo atrás. Quisimos volver a tenerlo. Se sacó. Ahora es un producto nuevo. Pero bueno, igual se consigue muchísimo. Es un hidratante, es una forma de mantener más fresca la piel. El agua de rosas a veces se consigue con muchos químicos y a eso es lo que quiero llegar ahorita que estaba conversando con un oyente que le costó trabajo conseguir el vinagre de manzana. No le costó trabajo, obviamente está en otra ciudad y lo buscó porque quería, es que para todos los temas que hablamos con el vinagre de manzana o con lo que hablemos, pues debe tener sus características. Entonces, un vinagre de manzana que venga con colorantes, con saborizantes, pues no funciona, no hace todo lo que hablamos del vinagre de manzana. Para que el vinagre de manzana funcione a su perfección, pues debe ser orgánico, debe ser que venga con la madre. La madre es el inicio son las partes de la manzana, porque es que viene de la manzana se fermenta, pasa por un proceso y luego esos pedacitos de fermento se pasan a otros frascos, a otros frascos no, porque eso se hace en unos porrones muy grandes y luego se envasa, entonces se va multiplicando y logramos tener, si el
El frasquito de vinagre en el fondo se deben ver unas tiritas. Eso es el origen, por eso se llama la madre. Entonces, asimismo, hay que utilizar elementos que son orgánicos, que son naturales y que realmente van a entrar al cuerpo, como el vinagre manzana, que si lo estoy tomando, entonces acidifica mi estómago. Al acidificar el estómago, va a evitar una acción muy importante del cuerpo, una acción que hace el líquido del estómago. Cuando entra comida, el líquido del estómago necesita acidificarse sí o sí. Y si lo tenemos muy alcalinizado, o sea, no tan ácido, entonces él inmediatamente va al hueso, saca sustancia y lo acidifica para que pueda destruir esos alimentos del estómago, que entraron al estómago. Entonces estamos desprotegiendo al hueso. Si nosotros tenemos el líquido del estómago no tan ácido, entonces se devuelven los líquidos por el tracto digestivo y ese es ese malestar que se siente en la garganta, que es un reflujo, que es una quemazón, porque los líquidos están ácidos. Entonces, siguen siendo ácidos, nunca van a ser fresquitos, pues, así, pero están menos ácidos, entonces por eso la puertica se abre y se devuelve la comida y se siente el reflujo. Entonces hay que acidificar, no alcalinizar, que es lo que hace el bicarbonato. El bicarbonato cada vez lleva a que ese estómago esté más alcalino, que vaya hacia la alcalinidad, a que no esté tan ácido. Y cuando sucede eso, entonces va y extrae el hueso, entonces venimos para una osteoporosis, va y no deja que la vesícula trabaje tranquila, la tiroides no recibe su selenio y sus nutrientes que necesita y todo se va desgastando. Entonces, el estómago o toda la parte digestiva es un tema principal número uno de salud en general. Uno no pensaría que una osteoporosis, pues el origen de la osteoporosis tiene que ver con esa acidez en el estómago, esa acidez que debe permanecer. El evitar elementos como el bicarbonato, realmente hay que evitar el bicarbonato, porque está quitando esa acidez. Antiácidos, lo que llamamos los medicamentos antiácidos, es para quitar esa acidez, y esos elementos son los que nos llevan a una osteoporosis y a problemas de tiroides, problemas de vesícula, y así mismo se van degenerando en otras situaciones. Entonces busquemos elementos, lo hemos mencionado con el vinagre manzana, pero debe ser natural, no con colorantes ni saborizantes. María Paula. Y en ese mismo orden de ideas, dígame, don William. Lo siguiente, con los muy buenos días para usted y para toda la gentil audiencia de Naturaleza y Salud aquí en La Voz de Cali, 900 AM. La señora Cecilia Castro hace la siguiente pregunta, que si es lo mismo el vinagre de manzana o el vinagre de sidra de manzana, o que cuál es la diferencia del uno del otro. Muy buena pregunta, porque es exactamente lo mismo. El vinagre de manzana o sidra es la misma cosa. A la manzana, ya cuando ha pasado el proceso, se le dice sidra. Entonces es una muy buena pregunta, porque no hay diferencia, es exacta. Exactamente igual. Ahora, es muy diferente, ya que me hace la pregunta nuestra oyente a través de Wilson, los vinagres que encontramos en el mercado, que podemos conseguir, que hay vinagres, el vinagre blanco que conocemos, el vinagre de frutas, el vinagre balsámico, que es uno de mis favoritos, que viene de la uva, está el vinagre de vino blanco, está el vinagre de guineo, que es muy rico, por cierto, muy sabroso. Todos esos vinagres tienen, hay vinagre de pera también, que lo saca incluso Golden, muy, muy bueno, pero la labor de lo que estamos mencionando la hace solo el vinagre de manzana. No es lo mismo tomar vinagre blanco o vinagre balsámico, estos son más para acondicionar y ayudar en la culinaria, que para temas de salud. Cuando se trata temas de salud, salud como si fuera un medicamento, es el vinagre de manzana. O sea, qué buena pregunta, porque podemos responder aquí muchas cosas. Yo puedo tomarme en mi ensalada el vinagre blanco,
tradicional de toda la vida y hacer vinagreta. Lo puedo hacer con cualquier vinagre, pero solo el de manzana es el que va a tener los efectos en la salud. Pero por gusto, por sabroso, yo tomo vinagre de manzana todos los días o a veces el día de por medio. Ya no lo necesito tan de seguido, pero cuando voy a hacer una vinagreta en la sala, no uso vinagre de manzana. Sin embargo, se puede usar vinagre de manzana, pero me gusta otros sabores. Entonces utilizo el de balsámico, el de vino tinto, el blanco también que tenga a la mano y estoy ayudando. Las vinagretas son importantes en las ensaladas, entonces dan un gusto rico y podemos cambiar de sabores. Pero cuando se trata de tomarlo directo, que sea de manzana, y de manzana orgánica y de manzana con la madre. Entonces, hablando en este mismo orden de ideas, de elementos naturales, que es el tema principal de este programa radial durante muchísimo tiempo. Por eso tengo la clorofila, tengo la moringa, en este momento está el magnesio, porque estamos buscando elementos que fortalezcan, que sean pilares de nuestra salud, o sea, que nos mantengan. Hay muchas otras cosas más, muchos medicamentos que existen, muchos suplementos, pero hay unos que son muy claves. Yo no tengo vinagre de manzana en la bodega, porque sé que se consigue en diferentes partes, pero tenemos la clorofila, tenemos el magnesio, está la moringa, que son elementos muy frescos, muy naturales, que hacen un gran aporte a la salud. Y en cuanto a cuidado de la piel, que estábamos hablando ahora con el agua de rosas, el agua de rosas, aunque no es para tomar, es para aplicar en la piel, pero también está en función orgánica, está sin químicos. A eso es lo que queremos llegar, a evitar todos los químicos posibles porque tenemos mucho contacto con químicos, muchos. Entonces, reduzcamos un poquitico el tema de los químicos. Entonces, en la piel necesitamos elementos naturales, frescos, que tengan sus propiedades, porque a veces nosotros utilizamos algo que tengamos en la nevera, pero se ha oxidado, ya no tiene los nutrientes como deben ser, hay que potencializarlos, entonces de pronto no hacemos mucho y muchas personas se irritan a utilizar elementos que tengamos en la nevera. Entonces, estos productos que manejamos en la bodega, como el agua de rosas, el jabón de avena, que son elementos frescos, no contienen químicos y los podemos aplicar con toda confianza en nuestra piel. Está el agua de rosas, el jabón de avena, que no viene en barra. Lo aclaro porque de pronto uno siempre piensa jabón y piensa en barra. Pues este jabón viene de forma diferente, viene en frasco de vidrio y es cremoso, como si fuera una crema, pero es jabonoso y se debe guardar en la nevera. Si estamos en Bogotá en clima frío, no es necesario, pero en Cali sí. Y en los alrededores sí se debe guardar en nevera, preferiblemente. El agua de rosas no es necesaria, pero si se guarda en nevera también, sabroso para utilizar en la piel. Está el suero nocturno, está el suero de día, perdón, el tónico de día, está el suero de las cejas y pestañas y cuero cabelludo, también está disponible en la bodega. Y otro elemento que es bien importante es el bálsamo labial, que está ayudando a la textura de la piel del borde de los labios a permanecer bien y a que los labios también estén hidratados, se sientan bien. Todo esto lo encuentra en la bodega. Teléfono de la bodega 524-1791. 524-1791 es la línea telefónica de la bodega. Aquí encuentran servicio a domicilio para que lo tengan muy, muy presente. Nos vamos entonces, Wilson, con sus mensajes que nos tiene aquí en La Voz de Cali, que estamos transmitiendo de 8 a 9, cambiamos de horario y nos estamos escuchando también por Radio Calima, pero no es en directo. Es en directo, estamos de 8 a 9 en La Voz de Cali y para quienes nos escuchan todavía por Radio Calima, bueno, ya a partir del 1 de junio solo quedamos de 8 a 9
Entonces, para que se trasladen de horario sintonizando la emisora o siguiéndonos por Facebook, YouTube, que me encuentran como María Paula Toro. Don Wilson, sus mensajes de La Voz de Cali que nos tiene hoy. La Voz de Cali. De lunes a viernes, Todelar con la familia colombiana en Naturaleza y Salud. Compartamos los 60 minutos más saludables con nutrición, consejos prácticos y temas de interés, en forma amena, con positividad y profundidad. María Paula Toro, a través de La Voz de Cali, 900 AM de Todelar, Naturaleza y Salud. Lunes a viernes, 8 a 9 de la mañana, por La Voz de Cali de Todelar. 20 años con la información más saludable. Abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez, asesoría y representación jurídica en sucesiones, pensiones, divorcios, contratos de arrendamientos, regulación de cuota alimentaria, liquidación de prestaciones sociales, interdicción judicial. Contacte al abogado Diego Fernando Perlaza Rodríguez, celular 312-885-9011, 312-885-9011. Hola, soy Dali, tu consejera espiritual, y estoy aquí para ayudarte. Entre el cielo y la tierra hay mucho que debes saber, y el tarot tiene algo para contarte. Marca ya el 312-883-5197, 312-883-5197. Me puedes encontrar en Facebook como Dali Tarot y en Instagram como arroba Dali Tarot. Dali, tu guía espiritual. En su radio, una estación Todelar. La Voz de Cali. Continuamos en Naturaleza y Salud y nos vamos entonces a escuchar en un momentito a Dali, que nos acompaña el día de hoy, pero antes les recuerdo el teléfono de la bodega. 524-1791. 524-1791 es la línea telefónica de la bodega. Yo tengo un WhatsApp que manejo por si me quieren escribir al WhatsApp, 317-350-2170. A este WhatsApp yo les envío el programa todos los días. Ya queda grabado, queda disponible. Y por ahí me pueden hacer también preguntas. Si ustedes desean hacer alguna pregunta o inquietud, yo con muchísimo gusto les respondo. Si necesitan pedido, también lo podemos hacer por aquí. 317-350-2170. Bueno, y nos vamos con Dali, que ya nos está acompañando. Dali, muy buen día. Bienvenida. Muy buenos días, María Paula. No se oye, Dali. La escuché, Dali, muy al principio y se fue apagando. Entonces, vámonos entonces por otra vía, Wilson. Sí, ya la llamo por acá. Listo. Entonces, sí, no sé qué pasa con el audio con Dali, pero bueno, ya nos vamos a ir por otra vía. Entonces, vuelvo y les recuerdo el teléfono de mi WhatsApp, es un teléfono en Cali. 317-350-2170. 317-350-2170 es la línea de WhatsApp que manejo yo, no me lo maneja nadie, lo manejo yo personalmente. Y ahí les respondo, a veces no respondo en el mismo día porque no estoy, porque he salido, pero yo lo reviso y respondo. ¿Está lista, Dalí? Listo, vamos con Dali. Dali, ahora sí, muy buenos días. Hola, María Paula, buenos días. Disculpas a todos, pero hay un pequeño inconveniente con este micrófono aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa. Les decía que hoy estamos con la luna en el signo de Escorpio. Tenemos el último cuarto creciente. Vamos hacia la luna llena en Sagitario, que será en 2 días, día y medio prácticamente.
Y de esto vamos a estar hablando, pero quiero decirles que ayer hizo el cambio el sol, pasó del signo de Tauro al signo de Géminis. Feliz cumpleaños a todos los geminianos, a todas las personas que nacen en estos días, que es el intelecto, el pensamiento, la claridad, la manera de comunicarse, el ser tan asertivos, tan curiosos, tan intelectuales, porque estos geminianos tienen una energía muy hermosa que los arropa Mercurio, también de comprar y de vender. Géminis es un signo muy bonito, pero es un signo muy mental. Eso no significa que sea bueno o que sea malo, simplemente es lo primero. Y lo segundo, Géminis rige la parte mental, obviamente, o sea que debe cuidar su cabeza, sus pensamientos, pero también este signo hermoso rige lo que tiene que ver con los brazos, debe de cuidar muchísimo los brazos. Es muy creativo, debe tener cuidado también con la parte de los pulmones, no están en lugares donde haya demasiado humo, químicos y todas estas cosas, son proclives o dados a tener alergias de algún tipo. Entonces estos geminianos arropan el cielo ya hoy, y el 25 de este mes entra finalmente Júpiter, ya que es el planeta de la expansión, las creencias, las religiones, y los viajes largos, entra el signo de Géminis y les va a regalar un año de prosperidad y de abundancia. Sí deben tener mucho cuidado porque van a haber algunos aspectos en los que pueden haber tensiones, pero pues ese es el momento de celebrar. Antes de irse de Tauro ya le va a dar unos últimos toques a Tauro y unos regalos. Pero hoy, teniendo la luna en el signo de Escorpio, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la parte del misterio, como estar demasiado intensos en lo que queremos hacer, querer profundizar en todo y mirar con lupa desde todo punto de vista. Es importante que sepamos que con esta luna también tenemos muchos aspectos frente a lo que tiene que ver con nuestra parte emocional, a estar hiper mega sensibles. Entonces, con esta luna llena, que sucede en día y medio, va a haber una conjunción de Venus, Júpiter en Tauro y hará trígono de Neptuno hacia Piscis. Esto es una influencia bastante importante porque nos ayuda y nos invita a estudiar, a querer aprender algo, a tener un tipo de conocimiento. También se trata de saber manejar nuestra energía para evolucionar al tomar alguna decisión que sea radical. También esto nos entrega grandes oportunidades sobre conocernos más. Y vamos a tener esta semana y tal vez la otra mucha conexión con la parte espiritual. Esto tiene que ver con la religión, es posible que salgan noticias a nivel mundial de lo que tenga que ver con el clero, con el papa, con toda esa situación de las religiones. También con el sistema de creencias que estamos guardando cada uno, si ustedes saben que se han ido destapando velos a nivel de religión bastante pesados. Y esto también nos invita a que tengamos sueños premonitorios, a que sucedan situaciones paranormales. En estos días va a haber una alineación de 6 planetas, que de esto les estaré hablando el jueves, y estos son señales que están puestas en la Biblia, y muchas personas van a decir, no, es que la Biblia no tiene nada que ver, yo soy cristiano, no. Sin tener que ver ni tocar la religión y respetando todo el credo de todos los seres humanos, esas alineaciones planetarias son señales y están en el Apocalipsis. Entonces, ahí los invito a que ustedes estén entregaditos, claros. Ojo, ¿no? Con esta conjunción a Neptuno en Piscis, mucho cuidado con los engaños, mucho cuidado con las personas que los llaman y dicen, mire, como le pasó en estos días en casa a alguien, mire, es que fulana de tal se acaba de accidentar, atropelló un niño, gíreme plata, póngame dinero a tal cuenta, cuidado con eso. Que las estafas que tienen que ver con redes ahorita están a la orden del día, recordemos que Plutón está en Acuario y Urano anda por ahí dando vueltas. Entonces eso nos va a dar unos cambios importantes para ustedes. Vamos con la rueda zodiacal.
Y empezamos con Aries. Con Aries se da una oportunidad de entrada de dinero. Hay un cambio, puede haber mucha mudanza para ustedes. Prosperidad económica, satisfacciones, algunos van a hacer viajes incluso. Grandes oportunidades para ustedes ir desarrollando lo que quieran lograr. Si están esperando un proyecto en una empresa, va. Si ustedes quieren organizar un viaje, está perfecto. Y así sucesivamente. Para Tauro veo que ustedes deben tomar un salto, hacer un salto al vacío, tomar un riesgo, hacer eso que tanto quieren. Muchas personas de Tauro quizás estén pensando en darse una oportunidad a nivel sentimental, pero tienen cierto temor por situaciones de su pasado. Para mis geminianos, aquí yo les veo que ustedes deben de tomar decisiones claras y contundentes. Para muchos Géminis se puede dar oportunidad de matrimonio, de pasar a un segundo nivel. Es importante que sepan que hay una gran oportunidad para que ustedes la relación la estabilicen y organicen muchas cosas de las cuales ustedes necesitan acomodarse. También necesitan un gran consejo. Mis cancerianos, aquí están pensando ustedes en el pasado, en lo que sucedió como buenos cancerianos, en su familia, en la relación, en esa persona que ustedes se extrañan, pero yo les digo, dejen el pasado quieto, dejen el pasado atrás, tengan en cuenta todas las situaciones que ustedes aprendieron, pero también lo que perdieron a nivel emocional. Para los leoninos, con Leo tenemos aquí una expectativa donde están como muy a la defensiva, con alguna preocupación de tipo laboral, pero hay algo que celebrar, les van a decir algo, les van a dar un apoyo, puede ser un ascenso, hay algo familiar también importante que llega para sus vidas. A Virgo, Virgo hay conversaciones importantes, Virgo habla de dinero, Virgo habla de negocios, se les va a dar una entrada de suma de dinero de forma inesperada, o sea, se van a estar sintiendo apoyados, recuerden que Júpiter está saliendo de Tauro y esto les va a traer bonanza. Para mis Libra, con Libra aquí estamos en una posición donde están saliendo un poco del estrés, donde empiezan a mirar y a pensar de una manera diferente, donde eso que los tenía tan agobiados se da como en una parte cero, que ya lo terminan, que ya cierran ese ciclo y se adentran en un proyecto nuevo. Viene un nuevo trabajo, viene una entrada de dinero, viene una apertura para ustedes, el comienzo de una nueva vida de tipo laboral. Puede ser allí mismo, pero lo importante es que ustedes sepan es que se abren las puertas. Para Escorpio, Escorpio yo los veo con todas las herramientas. Ustedes tienen que dejar el acelere y tienen que empezar a pensar que van a co-crear para sus vidas. Tienen todas las oportunidades para lograrlo. Aquí hay una persona que va a ser importante en sus vidas, como un mensaje que van a recibir de estas personas. Para mis sagitarianos, el tiempo de espera por ustedes ya terminó. Lo que ustedes decían de que estaban aprendiendo y que estaban estancados, se acabó ese tiempo y empiezan a reanudar. Es posible que se den cuenta de una persona que esté delicada de salud, deben de tener cuidado y manejen muy bien el dinero porque pueden tener escapes o gastos innecesarios. Capricornio, aquí el dinero para Capricornio llega de manera lenta. Hay una propuesta de un negocio, hay oportunidades que se dan. Algunos capricornianos se van de viaje por situaciones de negocios organizando algo. También dice que están agotados laboralmente, que necesitan descansar, darse un tiempo. Mis acuarianos, muchos sueños que se hacen realidad. Hay oportunidades, ustedes pueden ir a estudiar, pueden viajar. Algo que ustedes le pidieron al universo se lo da como regalo y les dice, aquí está, ustedes se lo merecen, esto les va a traer una gran alegría. Y mis piscianos, cerramos esta rueda diciéndole que ustedes tienen toda la oportunidad, las ganas de salir adelante, dejen el pasado atrás, algunos obstáculos, cuidado con caídas. Un abrazo y bueno, si María Paula nos queda tiempo y tenemos alguna pregunta, aquí estoy. Sí, por aquí tenemos Ernesto Rodríguez, 15 de junio del 98. 15 de junio del 98. 98. Bueno, para esto ya hay una buena noticia, que es que llega Júpiter y Júpiter cuando entra trae regalos. Cuando se va también es el papá que llega como Papá Noel. Entonces, tengo que decirle que
en este año las cosas le van a brillar. A ver, aquí yo veo que él se siente como un tanto perdido, con una preocupación, siente que ha perdido el tiempo, que le han robado algo. Aquí viene como una noticia que tiene que ver con esta pérdida que usted siente, usted está esperando como... como una noticia, esto tiene que ver con lo emocional. Yo veo que usted le ha pedido al universo que las cosas cambien para su bien. Usted tiene mucha fuerza interna, tiene que trabajarla para que la saque a la luz y se dé cuenta del potencial que tiene. Aquí yo veo el cambio, aquí hay una invitación, aquí hay algo que celebrar, algo importante. Usted es una persona que está muy joven y le digo, si usted de pronto tiene una relación de pareja y quiere pasar al otro nivel, se vería muy bien aspectada, pero debe quitarse el dolor que tiene en el alma. Yo le deseo lo mejor. Claro que sí, tenemos a Clara Díaz, 8 de febrero del 76. Clara Díaz, 8 de febrero del 76. 8 de febrero del 76, un acuario con ese Plutón y Urano que le está dando vueltas. Bueno, para Clara dice que aquí viene un cambio, que viene un momento de prosperidad, que ha tratado de ser y hacerlo más importante dentro de su vida. Yo la veo aquí preocupada por una persona con la que tiene una relación, que está más o menos por su misma edad. Veo que ustedes han tenido como unas dificultades de entendimiento por palabras, por cosas que se dicen. Pueden haber hijos, existir hijos adolescentes, tal vez un poquito más grandes. Aquí yo veo como que va a haber una conversación y que ustedes necesitan como sentarse a mirar. Pero lo importante es que hay una verdad que usted no sabe y que debe salir a la luz. Esto tiene que ver con su relación, con su familia, con algo que se ha quedado allí y ustedes no lo han podido aclarar. Veo también firmas de documentos y situaciones. Usted es una persona que piensa mucho, pero debe de tener como un poquito de cuidado si la otra persona quiere hablarle para que se dé el espacio y se dé la oportunidad de sanar. Yo le deseo lo mejor. Tenemos a Jocelyn Jiménez, 23 de agosto del 85. 26 de agosto del 85, ¿cómo es que se llama? Jocelyn Jiménez, 23. Jocelyn Jiménez. Bueno, Jocelyn Jiménez, 26 de agosto o 23. 23 de agosto del 85. Jocelyn Gómez, 23 de agosto del 85. Bueno. Aquí yo veo que ya quiere abrirse espacio, quiere organizar muchas cosas. Podría tener varias oportunidades a nivel emocional, a nivel de trabajo. Está muy preocupada, tiene algo que ver con la madre. No sé si es que la persona, ella no cuente con su mamá en este plano, que tal vez no esté, o que una persona a la que ella ama mucho esté pasando por un mal momento. Veo también de que ella necesita tomar centro de su trabajo, de su proyecto, de lo que quiere hacer. Aquí ella ha podido tener compartir algo con una persona supremamente egoísta y ha estado como en, si está con una relación de pareja, yo le puedo decir que usted está en un dilema que usted no sabe qué hacer ni para dónde ir. También es importante que sepa de que hay muchas cosas que usted debe de empezar a observar y a mirar. Usted necesita aclararse, necesita pensar bien las cosas. Hay una persona joven, más joven que usted, que puede llegar a su vida, pero usted necesita definir qué es lo que está pasando con su relación o lo que ha pasado con su relación de pareja, si es que usted quiere que vuelva o que las cosas entre ustedes se arreglen, si están pasando por un mal momento, porque veo mucha distancia entre ustedes. Yo le deseo lo mejor. Por aquí tengo a Catalina Mayor, 28 de mayo del 88. 28 de mayo del 88. Bueno, Catalina Mayor, 28 de mayo del 88. Bueno, también es otra geminiana que llama Catalina Mayor, 28 de mayo del 88. Bueno,
Hay un cierre de ciclo para usted, Catalina. Yo veo que usted necesita organizar muchas cosas dentro de su vida, ponerle fin, cerrar una puerta y abrir la puerta del universo que le está esperando. De usted se dicen muchas cosas. Debe de tener cuidado con lo que representa la madre para usted. Pueden estar pasando pasando ustedes un mal momento, o es que su mamá está en una situación de depresión, de ahogo, de aburrimiento. Usted ha querido hacer unos cambios, está esperando un dinero que no le termina de llegar, usted ha querido hacer como una mudanza, pero las cosas, digamos, que no se le han estado dando. Usted necesita darse una gran oportunidad. Podría llegar un viaje, ese viaje que se le puede dar, estar dando hacia otro país, es un paso que usted necesita hacer, pero yo la veo muy indecisa, tanto a nivel emocional, y le digo, si usted tiene una relación con una persona, esa relación la veo muy complicada, hay muchos inconvenientes y se dicen muchas cosas alrededor. Dicen que hay una persona de su pasado sentimental que regresa. Yo le deseo lo mejor. Bueno, por aquí tengo a Fernando Gutiérrez, 19 de septiembre del 2000. 19 de septiembre del 2000. Bueno, Fernando Gutiérrez, 19 de septiembre del 2000, un Virgo. Bueno, vamos a ver qué pasa con Fernando Gutiérrez. 19 de septiembre, bueno, dice que lo primero que le sale es que es una persona muy trabajadora. Él está pensando como en cambiar algo en su casa. No sé si es que va a cambiar la ropa, va a organizar algo en su casa, o es que tiene cosas que como cemento, ladrillo, hacer una reforma, o están construyendo en su casa. También le digo de que usted está esperando de que el dinero le llegue. Usted es una persona que busca su forma de trabajar y de salir adelante. Hay un proyecto, hay una persona que se le podría estar dando, le podría estar dando a usted una gran oportunidad, pero debe tener cuidado porque hay muchas personas que no son positivas. Yo sí le digo a usted que debe de hacer la lectura, porque aquí hay energías a usted que lo tienen estancado y que no lo quieren dejar fluir. Usted tiene una suerte bonita, pero digamos que la situación que a usted le abarca después de esas cartas bonitas que le salieron es como si usted quisieran verlo o fuera del trabajo o no tenido en cuenta. O sea, usted va a estar pasando por una situación como complicada frente a la parte laboral. Usted quisiera como irse hacia otro lugar o tener mercancía que entre y salga o tener negocios con el extranjero. Aquí hay cambios para usted. Usted necesita acomodarse, pero sobre todo, como le recomiendo, sería bueno que se hiciera ver, porque usted no tiene una situación buena que le pueda estar pasando ahora a nivel laboral. Pueden haber cambios para usted. Yo le deseo lo mejor. Bueno, tenemos una última, Sofía Castiblanco, 2 de julio, julio con L, del 77, 77. Castiblanco, 2 de julio del 77. Vamos a ver, Sofía. Sofía Castiblanco, una Cáncer, 2 de julio del 77. Vamos a ver qué pasa con Sofía. Sofía, ¿qué hay contigo? Ay, Sofía, dice que tú pasaste por una situación bastante dolorosa, que ya de pronto te puedes estar recuperando. La situación económica tuya no es la mejor, tú estás muy indecisa. También dice que es posible que recibas un regalo, pero que hay mucha preocupación por la parte económica. Tú has estado pensando y mirando de qué manera vas a organizar. Aquí te marca un triunfo que se acerca a tu vida, viene lento, pero allí va a ir llegando. Dice que tú tienes un desplazamiento, hay algo que tiene que ver con un estudio que de pronto pudo haber quedado de manera inconclusa. Tú tomaste decisiones de alejarte de una persona, porque esa es la carta que me arropa la entrada de las cartas, diciendo de que tú pasaste por una inestabilidad o que podrías estar pasando. Dice que viene justicia divina para ti. Hay unos documentos y unos papeles que tendrás que poner al día, pero tu relación emocional de pronto es lo que no te está dejando avanzar. Hay que cerrar ese ciclo para que las cosas se te den. Yo te deseo lo mejor. Dali, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy con toda esta buena información. Y aquí la espero el jueves otro ratico. Dali, muchas gracias. Teléfono. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias. Sí, para ustedes, ustedes pueden comunicarse conmigo al 312
312-883-5197. 312-883-5197. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Claro que sí, Dali. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y aquí continuamos entonces en Naturaleza y Salud. Después de esta muy buena información y donde en consulta con Dali pueden ampliar el tema muchísimo más. Muchísimo más es lo que pueden estar ampliando. Entonces, para que se contacten con ella. Nos vamos entonces para Bogotá, directamente a Sol Aroma, y estamos con Janet Villarraga, que nos acompaña hoy. Janet, muy buen día, bienvenida. Muy buenos días, doña Paula, muy buenos días a toda la audiencia del programa, muchísimas gracias. Bueno, y como todos los días, continuamos siempre con consejos de bienestar. Hoy vamos a hablar del tema de los aceites esenciales. Sabemos que la diferencia principal entre las esencias florales y los aceites esenciales es que las esencias se toman, los aceites son de uso tópico. ¿Qué quiere decir esto? Que son para aplicar. Igualmente se pueden inhalar, porque a través de nuestro olfato llegan esos aromas a la zona límbica del cerebro, donde se procesan todas nuestras emociones. Entonces hay aceites que nos sirven para subir el ánimo, otros que nos sirven para depresión, otros que nos sirven para relajar. Entonces cada uno de nosotros puede elegir el aroma que le guste, porque esto es importante, que nos identifiquemos con ese olor, y además teniendo en cuenta la característica de los aceites esenciales. Los aceites relajantes son lavanda, manzanilla y palo santo. Son tres aromas diferentes. Hay un aroma maderoso, hay un aroma, la lavanda tiene un poquito de aroma floral, la manzanilla es un aroma dulce para las personas que les gustan los aromas dulces. Entonces ahí pueden escoger cuál les gusta más para relajar. ¿Qué quiere decir esto? Para estar tranquilos. Cuando estamos muy tensionados por alguna razón en especial, nos sirve muchísimo inhalar cualquiera de estos aceites. El aceite esencial de lavanda tiene una característica muy especial, y es que sirve para la migraña. Entonces, además de inhalarlo cuando se padece de este dolor de cabeza tan fuerte que es la migraña, se debe aplicar en el área que denominamos la sien. Hacemos masaje en sentido circular con el aceite esencial de lavanda. Entonces, una recomendación, porque muchas personas sufren de migraña, y realmente debemos controlarla, porque inclusive se llegan a situaciones muy difíciles. Entonces, recordemos, aceite esencial de lavanda, importante mantenerlo en el hogar, y si tienen este problema de migraña, utilizarlo inhalado y aplicado en masaje en las sienes. El aceite de manzanilla, como les decía, es un aroma dulce. Lo utilizan muchísimo para, aparte de relajar, para las personas que sufren de insomnio, que no duermen bien. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza haciendo masaje en la planta del pie o en la palma de la mano. Pues el aceite esencial de manzanilla nos va a servir para esto, para que la persona pueda conciliar el sueño. Pueden también humedecerse algodones y colocarlos en la funda de la almohada o colocarlos sobre la mesita de noche. Recuerden, aceite de manzanilla. También se recomienda mucho para los bebecitos cuando sufren de cólicos, se les hace masajito en el abdomen. Son consejos muy prácticos, muy sencillos, no vamos a hacer daño y vamos a aliviar molestias. Para los bebés los aceites esenciales son extraordinarios. Y el de manzanilla, les recuerdo, les sirve para hacer masaje en el abdomen cuando sufren de gases o de alguna inflamación a nivel abdominal. Ellos que pues no se manifiestan sino con su llanto, pero la mamá va conociendo qué es lo que está pasando, pues tenga estos aceites a la mano para que pueda ayudar a su bebé a estar sano. El palo santo, además de relajar, nos sirve para los dolores articulares. Cuando hay problemas de artritis, de artrosis o de reumatismo, se puede aplicar en codos, en rodillas y en falanges de manos o de pies, de acuerdo a donde haya el dolor o el área afectada, porque este tipo de enfermedades pues afectan todas las articulaciones
pero no todo el mundo padece del mismo dolor. Hay personas que les duelen mucho sus manos, otras, por el contrario, las rodillas. Recordemos que estas enfermedades van incapacitando a las personas. Por eso es tan importante prevenir y lo más indispensable es asistir al médico, consultar y ayudarnos con productos naturales como el Palo Santo, que no tiene contraindicaciones, que lo podemos aplicar inclusive varias veces al día, va a desinflamar las articulaciones y por ende alivia el dolor. No dejemos que estas enfermedades nos limiten, que no podamos caminar, porque pues esto ya es un problema que ya no tiene solución. Pero sí, nosotros nos ayudamos caminándonos, haciendo estos masajes sencillos con estos productos naturales, pues nos vamos a ayudar muchísimo para mantener una buena calidad de vida, que es indispensable en cualquier ser humano. La calidad de vida, que podamos movernos, que podamos realmente valernos por nosotros mismos, que podamos comer por nuestra propia mano, que nos podamos vestir, que podamos coger las cosas. Entonces, tengamos en cuenta, este aceite no es cálido, no les había comentado, es importante decirlo, no es cálido, por lo tanto lo puedo aplicar varias veces al día sin ninguna restricción. Todos estos aceites los encuentran ustedes en la bodega, donde ya saben que el servicio es a domicilio, o pueden también encontrarlos en los almacenes Artemisa, donde también hay servicio a domicilio, pero como ya podemos salir y a la gente le gusta desplazarse y de pronto mirar otras cosas, pues pueden acercarse a cualquier punto de venta de Artemisa en Cali, en Tuluá, en diferentes ciudades del Valle y en diferentes puntos, porque Artemisa tiene bastantes puntos de venta. Pregunten por los aceites esenciales de Solaroma y seleccionen el aroma que les guste y utilícenlo de acuerdo para que lo necesiten. ¿Para qué lo necesitan? Si lo necesitan para artritis, para dormir o para relajar. Mañana hablaremos de los aceites que nos suben el ánimo, porque esa es otra parte importante de tener en cuenta. Si desean alguna consulta o quieren hacernos algún comentario, los teléfonos de Solaroma en Bogotá son 211-4183, 310-613-2983, 305-66-1797. Pueden escribirnos al WhatsApp si lo desean y tendrán nuestra respuesta. Por el día de hoy le agradezco a doña Paula, a todo el grupo que hace posible esta comunicación, para todos ellos y para la gran audiencia del programa, feliz día. Tenés muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y ya llegamos entonces al final de nuestro programa en La Voz de Cali, que se transmite de 8 a 9 de la mañana. Es un cambio, hemos cambiado de horario. De aquí en adelante vamos a seguir escuchando el programa en La Voz de Cali de 8 a 9. Cambio de horario, cambio de lugar, pero seguimos en Todelar. Entonces, muy importante que lo tengamos en cuenta. De 8 a 9 estamos en directo y le mandamos un saludo a los oyentes de Radio Calima, porque lo escucharon en diferido, para que ya se vayan trasladando, porque a partir del 1 de junio solo estaremos de 8 a 9. Wilson, muchas gracias por la compañía, Igor Darío, y a todos ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero mañana. Recuerden la línea de la bodega para servicio a domicilio de todas las esencias florales y aceites esenciales de Solaroma también. 524-1791. Los espero mañana, 8 en punto. Chao, chao. Finaliza por hoy Naturaleza y Salud. Volveremos con los temas que a usted le agradan, tratados en forma amena, con positividad y profundidad. Naturaleza y Salud.